¿Qué tal? Video tutorial número 3 del curso de Cake PHP. Ahora que ya tenemos nuestro horno instalado, que ya está funcionando y conocemos los ingredientes que vamos a utilizar, podemos empezar a cocinar nuestra primera aplicación. Como seguro que ya sabes, el nombre de cake hace referencia justo a eso, compara la elaboración de una tarta con la elaboración de una aplicación. Mezclar los ingredientes en las cantidades adecuadas y meterlo en el horno para que se haga. Vamos a desarrollar una primera aplicación a la que vamos a llamar lista tareas. Será una aplicación de las que se denominan en inglés list to do, una lista de cosas por hacer. Nos va a permitir mantener un registro de las cosas que tenemos que hacer, desde una lista de la compra a la lista de videotutoriales a elaborar en este mes o de las cosas que queremos hacer en nuestra vida. Esta aplicación, lista tareas, nos va a permitir mantener y actualizar la lista y vamos a poder con ella ver todas las tareas, añadir nuevas tareas y marcar las tareas que ya han sido hechas. Vamos a ver para empezar todos los pasos que vamos a tener que llevar a cabo para realizar este proyecto y que aquí vemos resumidos. En primer lugar, empezaremos por entender cuáles son las características que va a tener esta lista de tareas. Una vez hecho esto, lo siguiente será crear y configurar la base de datos que vamos a utilizar en esta aplicación. En tercer lugar, escribiremos nuestro primer modelo cake. Escribiremos después nuestro primer controlador cake. Construiremos una lista que nos muestre todas las tareas que están en la lista de tareas. Crearemos dos formularios en los que vamos a poder ir introduciendo la información. Un formulario para añadir nuevas tareas a la lista de tareas y otro formulario para editar las tareas que ya estén en la vista. Vamos a crear también una regla de validación, validación de datos para asegurarnos que los usuarios no dejen vacío el campo del título cuando manden una tarea. Vamos a añadir también la funcionalidad necesaria para poder borrar tareas que ya estén en la lista. Vamos a crear dos listas separadas, una en la cual aparezcan las tareas pendientes y otra en la que aparezcan las tareas completadas. Vamos a hacer también, junto con el título y si está completada o pendiente la tarea, va a aparecer la fecha en la cual se ha creado la tarea o la última vez que se modificó. Vamos a cambiar el aspecto de esa fecha para que aparezca mejor. Y por último, vamos a crear también una página de inicio, que será la página de inicio de nuestra aplicación. Esto es resumido todo lo que vamos a tener que hacer para crear nuestra aplicación, de To Do, como se denominan en inglés, o de lista de tareas. Nuestra lista, por lo tanto, estará constituida por tareas. Cada tarea va a consistir en un título y un estatus. El título indicará qué es lo que necesitamos hacer y el estatus mantendrá registro de si la tarea ya ha sido completada o aún no. Y junto con el título y el estatus, como decía hace un momento, cada tarea también registrará el momento en el que ha sido creado y la última modificación. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer con esta lista de tareas? Lo tenemos aquí también resumido en la imagen. Vamos a poder ver todas las tareas que estén en la lista. Vamos a poder añadir nuevas tareas a la lista. Vamos a poder editar una tarea y así poder cambiar su estatus. Vamos a poder ver todas las tareas que ya han sido completadas. Vamos a poder ver también todas las tareas que aún están pendientes. Vamos a poder borrar una
una tarea y vamos a tener una página de inicio que nos va a permitir acceder a todas estas características con las que cuenta nuestra aplicación. Y todo esto lo vamos a realizar utilizando CakePHP. Se trata de una aplicación que, utilizando PHP crudo, nos llevaría un tiempo considerable poder elaborarla. Vamos a ver cómo CakePHP acelera realmente el proceso de creación. Al ser en el curso, vamos a tener que pararnos para ir explicando todas las cosas que vamos haciendo. Cuando creemos un módulo, tendremos que explicar también lo que estamos haciendo, el poco código que tengamos que escribir y demás. Pero si no fuera por la explicación, realmente con CakePHP, una aplicación como esta podía estar elaborada y funcionando, y no exagero, en menos de media hora. Pero de momento vamos a ir bastante más despacio. Una de las cosas en la que nos vamos a parar especialmente es en explicar las convenciones en CakePHP. Ya dijimos que Cake utiliza muy poca configuración, pero eso lo sustituye por unas convenciones muy rígidas que siempre hay que seguir sobre el modo, por ejemplo, en el que hay que llamarle a las distintas partes que formen la aplicación. Así que cuando lo vayamos viendo, iremos explicando estas convenciones en detalle. Pero vamos allá, vamos a empezar a crear la aplicación. Vamos a empezar por crear una nueva instancia de Cake. En los videotutoriales anteriores veíamos cómo hacerlo desde la consola. El uso de la consola permite llevar a cabo cualquier tipo de trabajo con Cake, crear totalmente la aplicación. Pero lo cierto es que la tendencia es usar cada vez menos la consola. Así que vamos a explicar cómo podemos llevar a cabo todo el proceso sin necesidad de utilizarla. Veíamos el otro día cómo teníamos una versión de Cake que estaba fuera del servidor y cómo mediante la consola podíamos hacer que creara una copia dentro de nuestro directorio online www. Bien, veamos ahora cómo también podemos hacerlo de otro modo. Vamos, para empezar, a hacer una copia de Cake y ahora dentro simplemente la pegamos y la renombramos con el nombre que le queramos dar. Recuerda que estamos dentro del directorio www. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es darle un nombre a la aplicación y vamos a llamarle lista tareas. Veamos lo que ocurre si ahora ponemos http localhost a lista tareas, la que acabamos de crear ahora. Como vemos, se nos abre la pantalla de presentación, pero nos da una serie de errores, fundamentalmente lo que nos interesa, en la parte que dice aquí, que no encuentra el archivo de configuración de la base de datos y que, por lo tanto, tenemos que hacerlo. Aquí antes veíamos, cuando lo hicimos con la consola, que en la consola ya le indicábamos los datos para la base de datos. Ahora no lo indicamos y por tanto vamos a tener que configurarlo. Pero como vemos, simplemente poniendo una instancia de CakePHP y renombrándola con el nombre que queremos darle a nuestra aplicación, ya lo tenemos accesible. Y ahora lo que vamos a hacer, el siguiente paso, es configurar la base de datos. Pues crear bases de datos para aplicaciones con CakePHP no es diferente de crear cualquier otra base de datos trabajando con PHP y MySQL, que seguro que ya has creado muchas. El proceso es el mismo, lo que ocurre es que vamos a tener que seguir, ya lo dijimos en varias ocasiones y es la clave del trabajo con CakePHP, una serie de reglas de convención que son sobre todo respecto a la nominación, cómo vamos a llamar a las distintas partes de la aplicación. Tenemos que seguirlas a rajatabla para que nos funcione. Como vemos, son muy sencillas, en la mayor parte de los casos son hasta lógicas, pero mientras que con PHP podríamos darle el nombre a la base de datos, tiene también unas normas, pero mucho más amplias, aquí es más estricto. Vamos a verlo.
Vamos allá, vamos primero a hacerlo y posteriormente nos paramos a explicar unas cuantas cosas que son importantes. Aquí tenemos la tabla que vamos a usar en nuestra aplicación. Como vemos, cuenta con una única tabla, tabla a la que vamos a llamar tareas y la vamos a incluir dentro de una base de datos llamada lista tareas. Así que lo primero es crear. Yo en este caso lo voy a hacer con phpMyAdmin, la base de datos de nombre lista tareas, tal como aquí aparece, todo en minúsculas, y vamos a importar la tabla. Después de hecho, explicaremos las convenciones que hay que seguir en el tema de la base de datos. Vamos a phpMyAdmin, vamos a crear la base de datos, vamos a llamarle lista tareas, como decíamos. La creamos, ya la tenemos creada. Y ahora vamos a pulsar para importar el contenido. Es el modo más fácil. Voy a buscarlo, creo que ya tiene que estar por aquí. Lista tareas SQL, ahí lo tenemos. Una vez hecho, pulsamos sobre continuar. Y como vemos, ya nos indica aquí que la importación se ha hecho de modo correcto y ya tenemos la tabla de nuestra base de datos con los distintos campos que la forman. Y ahora tenemos que decirle a la aplicación, a CakePHP, que utilice esta base de datos. Como ya dijimos también en alguna otra ocasión, esto es prácticamente lo único que hay que configurar en una aplicación creada con CakePHP. Vamos al directorio donde tenemos nuestro proyecto. Aquí tenemos el proyecto, lista tareas. Y dentro del directorio app abrimos. Y ahora dentro del directorio app, aquí tenemos la carpeta directorio config. Ahí lo vemos. Y tenemos el archivo database.php default. Lo primero que vamos a hacer es renombrarlo. Le quitamos el default del final. Database. Indicamos que sí, database.php. Y ahora vamos a abrirlo con un editor para introducir los datos de conexión a nuestra base de datos. Aquí tengo ese archivo database.php abierto. Está abierto en Dreamweaver y lo tengo con la vista desarrollador de aplicaciones, que para lo que vamos a hacer es la que mejor se adapta. Recuerda que desde aquí puedes cambiar en cualquier momento el aspecto en Dreamweaver CS4. Bueno, pues dentro del archivo lo que nos interesa ahora, hacia el final, aquí aparece en la línea 79 y lo que nos interesa en la 81, aunque eso puede cambiar. Busca donde se encuentra el array de nombre default. Y aquí es donde vamos a tener que escribir los datos de conexión a nuestra base de datos. Yo lo tengo en WAMP y sin contraseña, que es más cómodo para desarrollo, solo para eso. Por tanto, host localhost ya está bien. En user, root. En password, nada. Desde luego deja las comillas. Y en el nombre de la base de datos, que es lista tareas, la que acabamos de crear. Si ahora volvemos a cargar la interfaz de nuestra aplicación poniendo el nombre lista tareas, observa cómo ahora ya nos indica aquí que está presente el archivo de configuración de la base de datos y que se ha conectado de modo correcto a la base de datos. Todo lo que necesitamos para iniciar nuestra aplicación ya está. Ya dijimos que la configuración se limita a eso. Resumiendo, hemos creado nuestra primera base de datos siguiendo las convenciones de Cake y hemos configurado Cake para que use esta base de datos. Esta base de datos a la que llamamos lista tareas y que tiene una única tabla a la que llamamos tareas. ¿Cuáles son esas convenciones para el tema de la base de datos? Pues, primera convención de uso obligatorio con KPHP.
los nombres de las tablas, de todas las tablas que tenga nuestra base de datos, tienen que estar siempre en plural. Podrían ser ejemplos, tareas como la que creamos, usuarios, noticias, comentarios. No le podemos llamar a ninguna de ellas en singular. Los nombres de las tablas tienen que estar en plural. Es la primera convención de que PHP obligatoria. Recuerda que siempre las tablas de la base de datos tienen que estar en plural. En segundo lugar, como vemos, nuestra tabla tiene un campo llamado ID. Es bastante común que sea así. Pero en CakePHP, ese campo siempre tiene que aparecer y siempre tiene que ser la clave primaria. La clave primaria de la tabla tiene que ser siempre el campo con nombre ID. Así que respecto a la base de datos, estas son las dos convenciones obligatorias que tenemos que utilizar siempre. Los nombres de las tablas tienen que estar siempre en plural y la clave primaria de todas las tablas tiene que ser también el campo ID. Pues ahora que Cake está ya configurado para trabajar con la base de datos, es el momento de escribir nuestro primer modelo. Y recordar que en CakePHP cada tabla de la base de datos debe tener siempre un modelo correspondiente. El modelo es el que va a ser responsable de acceder y modificar datos dentro de la tabla. Como ya sabemos, nuestra base de datos tiene una única tabla a la que llamamos tareas, así que también solo vamos a necesitar un modelo. Si hubiera más tablas, por cada tabla que tenga la base de datos, tendremos que crear un modelo para esa tabla. Para hacerlo, dentro de lista tareas, como vemos, tenemos una carpeta que se llama models. Dentro de esta carpeta vamos a crear un nuevo archivo y vamos a darle como nombre tarea php. Archivo que ahora tenemos abierto. Y en este archivo borramos el contenido que tiene por defecto y escribimos el siguiente código. Y aunque después para explicarlo lo separaré, comprueba que no haya ningún espacio antes de la etiqueta de apertura de PHP y tampoco ningún espacio después del cierre de PHP. Vamos a recapitular ahora lo que hemos hecho y para empezar, como resumen, decir que lo que hemos hecho es crear nuestro primer modelo Cake para la tabla tareas. Y todos los modelos en una aplicación CakePHP están colocados en el directorio llamado Models, que a su vez se encuentra dentro del directorio app. Y esto es otra convención. Todos los modelos tienen que estar siempre dentro de esta carpeta. Como ya dijimos, prácticamente siempre cada tabla de la base de datos va a tener un archivo correspondiente, un model, que tiene que estar dentro de este directorio models. Pero la otra convención clave en el tema de los models. El nombre del archivo model tiene que ser el singular del nombre que tenga la tabla de la base de datos que le corresponde. Así que aquí tenemos el archivo model tarea PHP que se corresponde con la tabla de la base de datos tareas. Una vez que esto está claro, vamos a centrarnos más en detalle en el código que hemos escrito dentro de este archivo tarea PHP. Los modelos básicamente contienen una clase PHP, la que aquí aparece con el nombre tarea, porque el nombre de la clase es también siempre el singular de la tabla de la base de datos. Pero es lo que se denomina en inglés y en programación camel cassette, con forma de camello, lo que significa que cada palabra que contenga empieza con mayúscula. Aquí, como vemos, es tarea con mayúscula, mientras que el nombre del archivo es tarea con minúscula. Pero la clase que contenga el modelo tiene que tener siempre el nombre en singular de la tabla de la base de datos con la que se corresponde.
aquí en mayúscula, en el otro caso en minúscula. Lo de camel cassette se refiere a que si fuera, como ocurre con la propia palabra camel cassette, si tuviera más de una palabra, habría que poner el comienzo de la segunda palabra también con mayúscula. En fin, para alguien que no sepa de estos temas, pues le puede sonar un poco raro. Para cualquiera que trabajara con PHP, desde luego que no. Todos sabemos que es una de las convenciones que más se usa para poder darle nombre a las clases. En este caso se suele utilizar este sistema, que por la forma que tiene de subir y bajar, se lo compara con las jorobas de un camello. Pero PHP es muy flexible, lo que hace que unos programadores escriban de un modo su sintaxis, otros de otro modo. Eso que desde luego da una gran libertad al momento de intentar tener unos estándares, se hace difícil. Pues eso que PHP es justo lo que determina con sus convenciones, que son siempre obligatorias. Aquí en CakePHP el nombre de la clase tiene que ser tal como indicamos. CamelCasset, cada palabra que lo forme empieza con una, la primera letra, una mayúscula, y siempre tiene que ser el singular del nombre de la tabla con la que se corresponde. Puedes ver que esta clase hereda de otra clase que se llama AppModel. Todos los models en que vayamos creando en CakePHP tienen que heredar de esta clase AppModel. Incluso si esta elaboración que estuviéramos haciendo lo hiciéramos desde consola, en la consola indicándole el nombre de la tabla, justo como el otro sigue convenciones, la propia aplicación nos crearía ya esta parte del código. Haciéndolo de este modo, aparte de que, como ya digo, con consola, porque otras cosas había que indicarlas también, no gusta trabajar demasiado, y también porque es imprescindible que entendamos qué es lo que hace CakePHP en estas partes fundamentales del código. Así que siempre que creamos un modelo y que el código se va a basar fundamentalmente en una clase, esa clase siempre va a heredar de AppModel. AppModel a su vez hereda de la clase que está en el núcleo, en el core de CakePHP, que es la clase Model. Ahí es donde se encuentran todas las funciones básicas para añadir, modificar, borrar y acceder a datos de la base de datos. De este modo, mediante herencias, todos los modelos que vayamos creando ya podrán llamar a todas esas funciones sin que tengamos que estarlas definiendo por separado. Simplemente hay que indicar aquí que tarea, extends, va a heredar de AppModel. Pero repito que si estuviéramos trabajando con la consola, simplemente tendríamos que indicar que queríamos crear un modelo para la tabla de tareas, e inmediatamente esto que vemos aquí escrito ya lo escribiría directamente el propio CakePHP, porque ya sabe que tiene que crear un modelo que se tiene que llamar tarea y dentro de él una clase de nombre tarea tal como está aquí, que tiene que extender a AppModel. Creo que esto da una idea de la importancia del uso de convenciones para poder, con este sistema rígido en cuanto al modo de escribirlo, pero que da una gran funcionalidad. Como vemos aquí también nosotros creamos una variable a la que llamamos name y la hacemos igual a tarea. Lo cual está bien desde el punto de vista de la escritura de código, pero no sería necesario. De nuevo que PHP ya sabe, en este caso, el nombre que va a tener es el de tarea. De todos modos no está de más, y siempre que creemos un modelo siempre vamos a hacerlo con esta estructura, muy sencillo. De nuevo, para cualquiera que haya escrito algo en PHP, pues esto, como vemos, y el proceso se repite siempre. Ahora recuerda que al haber creado la clase que hereda las funciones que tiene Model, vamos a poder utilizar esas funciones sin tener que escribir más código, solo llamándolas. Pues ahora que ya hemos escrito nuestro primer modelo, vamos a escribir nuestro primer controlador. Cuando se hace una petición a la aplicación web, se hace a través de los controladores. Los controladores van a estar siempre en los lugares en los que el flujo de la aplicación tiene que ser controlado. Por ejemplo, si hay que acceder a los datos, el controlador, que es el que recibe la petición, llama a los modelos, recupera los datos y luego envía la salida a las vistas para que sea mostrada.
Para nuestra aplicación lista tareas, de nuevo, solo necesitamos un controlador, al que vamos a llamar tareas controller. Vamos allá con la creación de nuestro controlador. De nuevo, dentro del directorio app, tenemos un directorio llamado controllers. Pues aquí es donde vamos a tener que colocar todos los controladores. Así que de nuevo, vamos a crear un nuevo archivo y vamos a darle como nombre tareas controller php. Borramos el código que crea por defecto, en este caso es con Dreamweaver, y pegamos el siguiente código. Comprueba también que no haya ningún espacio antes del inicio ni al final al cierre de la etiqueta de PHP. Guardamos el archivo y tenemos creado nuestro primer controlador, que ahora vamos a explicar un poco más en detalle. Pues para empezar, una nueva convención de KPHP que hay que seguir siempre. Todos los archivos de la clase controller tienen que estar dentro del directorio controllers, que a su vez está dentro del directorio app. Esto, igual que decíamos antes, con los modelos en el directorio models. Siempre va a haber una correspondencia entre modelos y controladores, pero no tiene por qué ser uno a uno, no tiene por qué haber por cada controlador un modelo, puede haber controladores que controlen varios modelos o varios modelos que utilicen el mismo controlador. Así que, por lo tanto, en este caso no es una convención que por cada modelo tenga que haber un controlador distinto. Cuando veamos aplicaciones que usen más tablas, que haya relaciones entre las tablas, veremos algún ejemplo. El nombre del archivo controller es tareas controller php y es una nueva convención en Cake. Los nombres de los archivos controller son siempre el plural del nombre del modelo, seguido por un subrayado y por la palabra controller y la extensión, desde luego, php. Como veíamos antes con la clase Model, el nombre de la clase Controller también tiene que ser Camel Case. En este caso, como vemos, el nombre es Tareas Controller. Observa que Tareas también es plural para la clase Controller, como lo es para el nombre del archivo Controller. También, como vemos aquí, todos los controladores en KPHP tienen que heredar de la clase App Controller. AppController a su vez hereda de la clase controller, que está en el core, en el núcleo de KPHP, y tiene todas las funcionalidades básicas que necesita un controlador para ejecutarse. Como consecuencia, igual que con los modelos, todas las clases que creemos ya heredarán todas esas funcionalidades sin tener que escribir nada más. En este caso, también como hacíamos antes, creamos la variable name con el nombre de tareas, aunque de nuevo no sería necesario, ya que KPHP ya sabe cómo tiene que llamarle a cada uno de ellos. Pues ahora que ya tenemos nuestro modelo tarea y nuestro controlador tareas, podemos empezar a añadir funcionalidades a nuestra aplicación. Y la primera cosa que nos gustaría que hiciera es poder ver una lista con todas las tareas. Para poder hacer esto, vamos a tener que añadir una función dentro del controlador tareas y también vamos a tener que añadir una vista para que nos muestre esa lista recuperada de la base de datos. Vamos allá, dentro del archivo tareas controller vamos a añadir un método llamado index. Todas las funciones públicas que van dentro de las clases de controller se llaman acciones, así que lo que vamos a hacer es añadir una acción de nombre index y que aquí vemos. La explicaremos más en detalle en un momento, primero vamos a crear todo el código necesario.
Y ahora vamos a crear nuestra primera vista. Dentro del directorio app, como pasaba con models y con controles, como vemos, ya tenemos creada una carpeta llamada views. Pues ahora vamos a tener que crear dentro de views otra carpeta que va a tener el nombre de tareas. Así que pulsamos sobre nueva carpeta, tareas, ya la tenemos creada. Y dentro del directorio tareas vamos a crear un nuevo archivo al que vamos a dar como nombre index.ctp. Bueno, CTP, esto de CTP viene por Cake Template y es la extensión que vamos a tener que utilizar cuando creemos vistas. Puede que si no lo hayas utilizado antes con el editor que estés utilizando, no reconozca esta extensión. Si es Dreamweaver, dentro de la configuración general tienes que indicarlo como un archivo más. Y ya te lo reconocerá como está aquí. Recuerda también que yo estoy creando directorios y archivos aquí dentro de Dreamweaver porque es más cómodo, no tengo que estar saliendo y entrando, pero lo puedes hacer también con el explorador de archivos en la propia carpeta donde se encuentran, si te es más cómodo. Y vamos a abrirlo. Recuerda también lo que vayas haciendo, irlo guardando para que no se pierda. Abrimos el archivo en modo código, borramos el código que pueda tener y vamos a añadir el siguiente código. Desde luego todos estos archivos y el proyecto tal como vaya hasta lo que hagamos en este video tutorial irá también junto con el video tutorial como siempre. Este archivo, que como decía es la primera vista, como vemos es el código donde indicamos cómo queremos que se presente la información en pantalla, utilizando desde luego también PHP. Para cualquiera que haya trabajado con PHP es un código muy sencillo. Primero comprobamos que la variable tareas no esté vacía. Si es así, como va a ocurrir ahora en la primera vez, porque no tenemos aún ninguna tarea, nos indicará que no hay tareas en la isla, perdón, en la lista. Si no es así, en este caso, lo que llevará a cabo es la creación de una tabla con los distintos campos y utilizando loops for each para ir recuperando la información de cada uno de los campos de la tabla y mostrarlo en pantalla. Guardamos también este archivo y vamos ahora a ver en el navegador qué es lo que ocurre si llamamos a esta página index.cp. Escribimos esta ruta en el navegador. Ahora, después de verlo, explicaremos un poco todo lo que acabamos de hacer, las condiciones y demás. Pero primero lo vemos en funcionamiento y observa cómo aquí aparece dentro de CakePHP. Y aparece tareas. Y de momento, como con el if que hace en un principio, no ha recibido ningún tipo de datos porque aún no hemos creado ninguna tarea. Vemos cómo nos aparece aquí que no hay tareas en esta lista. Y también ya un enlace para poder añadir tareas si quisiéramos. Pero de momento, como vemos, hemos creado la primera parte de nuestra aplicación. Aquí se mostrarán un listado de todas las tareas que vayamos añadiendo cuando haya alguna. Resumimos entonces lo que hemos hecho. Hemos creado un método controlador, por tanto, dentro del archivo tareas controller php y le hemos llamado index. Y como decíamos, todos los métodos que creamos dentro de controladores, dentro de tareas controller en este caso, se llaman acciones. Pues esta acción index que hemos creado va a manejar una petición siempre que la petición sea hecha con esta URL. Así que la clave, ahora en lo que estamos haciendo, es la ruta, la URL que vamos a indicar. Siempre que vaya con esta ruta, que ahora veremos también la genérica, lista tareas, tareas index, lo que va a hacer en este caso es ejecutarse la acción index que acabamos de crear aquí.
Vamos a hacer aquí un poco de espacio para explicar otra de las claves en el trabajo con Cake, que es el formato que van a tener siempre las URLs. Veíamos aquí el ejemplo con la primera acción que hemos creado y vemos aquí el genérico que vamos a tener que utilizar siempre en Cake. La ruta va a ser en primer lugar siempre el nombre del dominio, que aquí es localhost. En segundo lugar, el directorio de la aplicación, que aquí es lista tareas, como le hemos llamado. En tercer lugar, el nombre del controlador, que aquí es el controlador tareas. Y por último, el nombre de la acción, que en este caso es index. De este modo, siempre tendremos ya las rutas que nos llevarán a la acción en concreto, que recuerda que hablamos de un método público dentro de controladores, que queremos que se ejecute. Con la primera que creamos, como habíamos antes en el navegador, localhost, lista tareas, tareas, index. Veamos entonces ahora el código que se ejecuta cuando escribimos esta ruta en el navegador, llamamos a la acción index. Cuando hacemos una petición a la acción index, se ejecuta esta línea de código: desSetTareas, desTareaFindAll. Como vemos, esta línea llama a la función find, que se trata de una función del modelo tarea. Lo sabemos por el modo en el que aquí está escrito. Recuerda que la clase que creamos dentro del archivo modelo tarea es tarea con mayúscula, que es la que aquí se está haciendo referencia. Y como vemos, como parámetro a la función find se le pasa all. Con esto lo que le indicamos es que tiene que devolver todas las tareas que están almacenadas dentro de la tabla tareas. Esta función find es otra de las claves en el trabajo con Cake. Todos los modelos en Cake PHP siempre tienen esta función find. Por tanto, está definida dentro de la clase de modelo. Esta función se usa para hacerse con registros de la tabla del modelo al que se hace referencia. Y hay que pasarle parámetros a esta función. Mediante los parámetros es donde vamos a indicar qué es lo que queremos recuperar de la tabla. En el código de arriba, como ya decíamos, al utilizar all, le estamos indicando que recupere todas las tareas que estén en esta tabla. Luego, usando la función set, que en este caso es una función del controlador tareas, enviamos estos datos a la vista en un array que se llama tareas y al que podemos acceder desde la vista, lo veíamos antes en el código, a través de la variable que aquí vemos, la variable tareas. Esta función set, por tanto, es usada para pasar los datos que hemos recuperado con la acción del controlador a la vista. Normalmente a esta función set vamos a tener que pasarle dos parámetros. El primero de estos parámetros, que ahí lo vemos, es el nombre de la variable que va a contener los datos que enviamos a la vista. En este caso es tareas, que veíamos que era a la variable a la que hacíamos referencia en el archivo vista que creamos. Y el segundo parámetro son los datos que necesitamos que sean pasados. Este segundo parámetro, en este caso, como aquí podemos ver, es el resultado de llamar a la función find, con el parámetro all. Esta función set se encuentra definida en la clase controller, que recuerda que es una clase en el core, en el núcleo de Cake PHP, y es heredada a través de App Controller. Lo mismo que decíamos antes, que la función find se encuentra en la clase model y es heredada a través de App Model. De este modo, todos los controladores tendrán esa función set y todos los modelos tendrán la función find, que podemos usar sin tener que definirlas, por tanto. Seguro que ya lo recuerdas, pero quiero en un principio ir viéndolo todo paso a paso. Aquí vemos en el controlador cómo hereda
todos esos métodos a través de App Controller. Y lo mismo en el caso del modelo, como hereda todos esos métodos a través de App Model, como dijimos. Vayamos entonces, para terminar ya este video tutorial que se está haciendo demasiado largo, vamos con las vistas. Y como vemos, igual que pasaba con los modelos, igual que pasaba con los controladores, Cake también tiene un directorio específico separado para colocar las vistas, el directorio con el nombre Views, que está a su vez dentro del directorio App. Y dentro de Views creamos un directorio al que llamamos tareas. Directorio que contendrá todas las vistas que vayamos creando para ese controlador específico, el controlador de nombre tareas. Como un controlador puede tener muchas acciones y cada acción puede tener una vista, pues un controlador desde luego puede tener muchas más vistas y todos tendríamos que incluirlas dentro de este directorio de nombre tareas, que a su vez está dentro de Views. Por tanto, Cake mantiene todas las vistas de un controlador en su propio directorio, que tiene que tener el mismo nombre que el controlador. En este caso, como vemos, es tareas. Por tanto, una nueva convención de Cake que tenemos que seguir siempre y que ahí vemos escrita. Todos los archivos de vistas tienen que estar dentro del directorio Views y todas las vistas de un único controlador se mantienen bajo un subdirectorio que tiene que tener el mismo nombre del controlador. Y dentro del directorio tareas en Views hemos creado un archivo al que hemos llamado index.ctp. Se trata del archivo vista para la acción index que tenemos en nuestro controlador tareas. Como puedes ver, el nombre de la acción y su nombre correspondiente en el archivo vista tienen que ser siempre el mismo, que en este caso es index. Los archivos en Views también siempre tienen la extensión CTP, que significa, como podemos ver ahí, Cake Template Page. Y aquí nos encontramos, por tanto, con una convención más. La acción del controlador y su correspondiente archivo vista siempre tienen que tener el mismo nombre, en este caso index, como estamos diciendo. En el archivo index.ctp que aquí vemos, colocamos el código HTML con código PHP embebido. Incluimos, se reduce prácticamente a una tabla HTML en que mostramos todas las tareas que estén presentes en lista tareas. Para ello, recuerda que enviamos un array llamado tareas a la vista mediante el uso de la función set que se encuentra dentro de la acción index. Este array, gracias a las convenciones que utiliza Cake, lo tenemos accesible desde la vista y ahora lo que hacemos aquí es, mediante simples códigos PHP, acceder a esa información que tenemos en el array y mostrarlo en la vista. Aquí este código PHP, como ves, mediante el uso de loops for each, lo que hace es recoger la información que está en los distintos campos de la tabla, ni más ni menos. Pues con lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos de momento, utilizando la ruta como ya indicamos, este resultado. No es mucho, pero tenemos ya en gran medida la estructura que nos va a permitir ahora de modo muy rápido crear los formularios para poder añadir y editar las tareas. Una vez entendido bien el funcionamiento de Cake, todo esto que hemos visto en el vídeo tutorial se puede hacer sin ningún problema en varios minutos. Ahora estamos yendo paso a paso para ir explicando todo lo que vamos haciendo. Vamos por eso a dejar aquí ahora este vídeo tutorial. Seguiremos muy pronto porque el resto de la creación de la aplicación ya también lo tengo elaborado. Simplemente ahora es grabar. Así que espero que pronto sigamos ya con el siguiente vídeo tutorial. Pero por hoy nada más. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.